Doctor Diógenes González, bueno, una apertura como siempre con mucha concurrencia de esta Feria Franca. Sí, la verdad que es un éxito, es ya la edición número 19, el año que viene va a cumplir 20 años. Y bueno, el gobierno de la provincia apoya con toda firmeza la celebración de la Feria Provincial de Ferias Francas, con apoyo de distinto índole, material y demás. Y por otro lado, es una oportunidad para exhibir las distintas políticas públicas que llevamos adelante con el Instituto de Desarrollo Rural, con los ministerios, con las áreas sociales, por supuesto, salud, educación y desarrollo social, que venimos trabajando justamente muy fuerte en el apoyo a emprendedores, ¿no es cierto? También hay un plan de emprendedores que tiene el Ministerio de Industria, articulado con Desarrollo Humano. Así que es una gran oportunidad para que no solamente los funcionarios podamos mostrar lo que estamos haciendo, sino también escuchar a los productores. Son más de 25 ferias francas de toda la provincia que hacen el esfuerzo de venir a Corrientes y siempre hay cosas que se pueden corregir. Así que sin duda es una ida y vuelta que nos permite mejorar las políticas públicas. Como ustedes saben, el gobernador está fuertemente comprometido con los temas del empleo genuino. Y por otro lado, nos permite también ir conociendo cuál es el futuro, cuáles son las novedades, cuáles son las iniciativas que tienen los productores. En este caso estamos haciendo, por ejemplo, capacitaciones en lo que es venta por redes sociales, alfabetización digital para que manejen una cuenta bancaria con un teléfono inteligente, es decir, acceder a herramientas modernas de venta que les permiten tener más ingresos. Así que sin duda está siendo un éxito y sabemos que va a ser además un hecho comercial porque son dos días de venta plena. El clima está ayudando, así que sin duda va a haber una muy buena venta también. Hay una bajada en terreno muy importante, decías, abrir la articulación también que hay con Nación, los planes que hay de agua, de llegar con semillas, el asesoramiento técnico también a los productores. Sí, por supuesto, la asistencia técnica es muy importante y en otro caso como Ministerio de Desarrollo Social estamos teniendo un programa que está dirigido a un horizonte de 30.000 personas de población rural dispersa, como es el plan Agua Potable en Cada Hogar, que va hasta los parajes más recónditos de la provincia a buscar a las personas que no tienen agua potable y les da un acceso inmediato. En un plazo de 10 días están teniendo agua potable. Así que sin duda estamos buscando mejorar la calidad de vida del productor rural.